mucho suspenso, ¿no? Entonces nos quedamos aquí, no nos vamos a ningún lado, Ustedes quietos. ahí, quietecitos, con micrófono apagado y Sonrientes, sonrientes. sonrientes y atentas a los comentarios y preguntas en el chat. María José, el video se pone cuando María Luisa da la instrucción. Okay. Apenas me dicen, yo lo coloco. Sí, ahí lo vas a oír. Va a decir a continuación el video y ahí nos ayudas a ponerlo. Gracias. María José, una vez que se inicia y tú das la entrada, ¿entran todos a la vez o va entrando uno por uno? Porque algunas personas me están diciendo que están esperando, ¿no? Entonces, quería saber si cuando abres, ¿entran todos a la vez o cómo ingresan? Ok, cuando ustedes me dicen, yo le doy acceso a todas las personas que están en la sala. De Juan una Carlos, sola, de uno solo. tal vez se puede, porque ya falta muy poco para que inicie. Puede que vaya. Abramos el espacio para entrar todos juntos. Gracias, Marilo. Okay, ya les doy acceso.
Empezamos, ¿verdad, María Luisa? Ya estamos dentro. Estamos dentro, María Luisa. Adelante. Bueno, buenas tardes y buenas noches para algunos de ustedes. Bienvenidos a la sesión de innovación en la gestión del agua y saneamiento, lecciones aprendidas y rutas de acción regional. Sabemos por evidencias que el agua y el saneamiento adecuados generan efectos positivos en la salud, en la educación, en el trabajo y en general la calidad de vida. Sin embargo, millones de familias que viven en las periferias de nuestras ciudades no cuentan con estos servicios básicos de manera segura, de calidad y asequible. Más aún, estudios en varios países de la región indican que los factores espaciales y el crecimiento urbano de baja densidad, no planificado, en nuestras ciudades tienen relación con la precariedad en los asentamientos humanos y genera situaciones tan paradójicas como que aquellos que no tienen conexión a servicios de agua potable pagan mucho más que aquellos que sí tienen este servicio en sus casas, además de los altos costos de instalación. La pandemia vino a poner la lupa en estas desigualdades preexistentes, que son estructurales, preexistentes al COVID-19, y a ratificar la importancia de un enfoque sistémico al abordar el agua y saneamiento en el marco del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Desde Hábitat para la Humanidad nos sentimos muy entusiasmados de reunirnos hoy con expertos, importantes organizaciones y una diversa audiencia para reconocer modelos, iniciativas, instrumentos innovadores que se están impulsando en la región, algunos de ellos que han sido discutidos previamente, uno a través de un laboratorio realizado en noviembre del año pasado en Paraguay con el liderazgo de Hábitat para la Humanidad Paraguay, y otro más reciente realizado en abril de este año, liderado por Hábitat para la Humanidad Bolivia. Y ahora veremos otros casos de innovación que son parte de la experiencia de las instituciones que nos acompañan. En esta sesión buscamos dos objetivos. Uno, cómo llevar a escala, generar cambios sostenibles y un alto impacto a partir de las innovaciones que generalmente son focalizadas. Y un segundo objetivo es, ¿cuál es esa ruta de acción que más allá de este foro nos ayude a fortalecer las articulaciones y la colaboración de las organizaciones presentes en este panel, las organizaciones en la audiencia y muchas otras? ¿Perdón? En la idea, esta articulación, en la idea de fortalecer el trabajo que se viene haciendo y los diferentes esfuerzos y conocimientos que vienen teniendo cada organización particularmente. Todo esto en el marco de la nueva agenda urbana a nivel regional, subregional y los objetivos de desarrollo sostenible. Esta sesión tendrá tres momentos. Un primer momento será un video de 5 minutos que contiene lecciones aprendidas a partir de iniciativas locales innovadoras. Un segundo momento, que es un espacio que compartirán 7 expertos. Y un tercer momento, que se divide en 4 grupos o conversatorios, cada uno con un tema de enfoque. Estos temas de enfoque nacen de la experiencia de los laboratorios que he mencionado hace poco. Son 4 temas de enfoque y para que cada uno va a seleccionar a cuál quisiera asistir o participar. El grupo número 1, el grupo de enfoque o el grupo de trabajo número 1 es sobre política pública y gobernanza. El segundo, financiamiento y asequibilidad. El tercero, gestión institucional participativa. Y el cuarto, modalidades de entrega del servicio. Les invitamos desde ya a ir pensando a cuál de ellos se quieren sumar en el momento del conversatorio. Nuestro agradecimiento a los expertos que nos acompañan en esta sesión. Daniel Oporto, director regional de América Latina y el Caribe para The Water for People. Agustín Alonso, ejecutivo principal del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Óscar Rodríguez, de ASURE, Catholic Relief Services. Marcelo Encalada, director de la red Latin Wash. Claudia Zapatini, secretaria ejecutiva del Observatorio de Paraguay. Silvia Sarabia, oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Marcelo Bassani, especialista líder en agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Adriana Yorca, gerente senior de especialistas temáticos de América de Hábitat para la Humanidad, América Latina y Caribe. Y Juan Carlos Sapien, quien es el gerente de tecnologías innovadoras, construcción, agua y saneamiento de Hábitat para la Humanidad, región América Latina. También un especial saludo a las organizaciones y participantes a quienes hemos contactado y nos han contactado
y con mucho interés en esta sesión. Gracias por ello. Y desde ya les recuerdo hacer sus preguntas en la plataforma de Swapcard y Zoom, las cuales estarán compartidas y estarán siendo parte de los conversatorios en 4 grupos de trabajo. Ahora pasamos a proyectar el video y luego a Juan Carlos, quien va a ser el moderador de del siguiente momento. Muchas gracias. En unos minutos o en unos segundos nos estarán compartiendo el video. América Latina y el Caribe cuenta con una población aproximada de 659 millones de personas, según las estimaciones de la CEPAL y las Naciones Unidas. Esta región posee alrededor de un tercio del agua potable mundial. Sin embargo, 166 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 453 millones, casi un 70% de la población, no cuenta con saneamiento adecuado y seguro, y 16 millones de personas aún defecan al aire libre. Por otro lado, América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del mundo. Una de cada 3 familias habita en asentamientos informales. Ok, ya casi les compartimos de nuevo el video. América Latina y el Caribe cuenta con una población aproximada de 659 millones de personas, según las estimaciones de la CEPAL y las Naciones Unidas. Esta región posee alrededor de un tercio del agua potable mundial. Sin embargo, 166 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 453 millones... Juan Carlos. Bueno, tenemos esta dificultad técnica. Voy a decir un poco lo que se menciona en el video. Hay una situación actual, según la CEPAL y las Naciones Unidas, que hay 659 millones de personas. Es una región que agrupa, que tiene un tercio del agua potable a nivel mundial. Sin embargo, 166 millones de personas no tienen acceso al servicio de agua potable. En este sentido, también 70% de la población no cuenta con un saneamiento adecuado. Esto es alrededor de 453 millones de personas. Esto solamente en la zona de Latinoamérica y el Caribe. Lamentablemente, 16 millones de personas siguen defecando al aire libre. En América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo. 80% de la población vive en ciudades en nuestra región. Una de cada 3 familias habita en asentamientos informales, carecen de agua, saneamiento seguro, adecuado, y conlleva una tragedia humanitaria, particularmente reflejado ahora en el tema de pandemia por las infecciones de COVID-19. Ha mostrado un tema de un elemento muy importante de brecha en este sentido, los aspectos de la atención por no tener con agua y saneamiento adecuado. Asimismo, los servicios de agua y saneamiento pues tienen unas pérdidas de 1% del Producto Interno Bruto, esto relacionado por la mala gestión. Un dólar estadounidense, invertido en agua potable y saneamiento equivale a un ahorro desde 3 a 34 dólares estadounidenses en salud, educación, desarrollo económico. Las ciudades no cuentan con sus elementos de sostenibilidad y no garantizan el acceso seguro
de agua potable a toda la población y particularmente desatendido las zonas periurbanas. Lima es una de las ciudades donde los pobres pagan hasta 10 veces más por un litro de agua. Al mismo tiempo, 60% del agua se pierde en las tuberías de las redes de ciudad, 60%. Hábitat para la Humanidad, en colaboración con varios actores aliados, estamos apoyando el análisis y la discusión sobre la problemática de agua y saneamiento en este sector periurbano de las ciudades de la región. Se han identificado 4 áreas de prácticas innovadoras: política pública y gobernanza, modalidades de entrega del servicio, gestión institucional participativa y financiamiento y asequibilidad. Bolivia ha incorporado un eje temático de la gestión de recurso hídrico en la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, gracias a un diálogo de gobierno boliviano junto a la ONU, redes nacionales de asentamientos humanos y también con la sociedad civil, entre ellas Hábitat para la Humanidad Bolivia, en un enfoque importante de política pública, gobernanza y la Política Nacional de Desarrollo. La Municipalidad de Cuenca en el Ecuador es uno de las áreas donde el servicio público municipal se ubica dentro de la mayor cobertura de agua y saneamiento, que incluye el tratamiento de aguas residuales. Aun cuando atraviesan 4 ríos, estos están debidamente sanos y protegidos. Es una modalidad de entrega de servicio de innovadora. En Paraguay, el Observatorio Ciudadano por el Agua y Saneamiento, del cual Hábitat para la Humanidad Paraguay forma parte, es una plataforma ciudadana que tiene el objetivo de contribuir a la realización del derecho al agua, esto identificado en una innovación de gestión institucional participativa. Actualmente este observatorio ha presentado recomendaciones al Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que se discute en el sector público a través de una mesa de diálogo. En El Salvador, requiere invertir actualmente 90 millones de dólares estadounidenses para la cobertura de agua potable y saneamiento, y 228 millones de dólares para una reposición y rehabilitación de la infraestructura existente. En un modelo innovador articulado en 5 comunidades, Hábitat para la Humanidad del Salvador, Azure y gobierno local Joacatique en Morazán lograron movilizar 500 millones de dólares estadounidenses para financiar un estudio de factibilidad, diseño del sistema y presupuesto de inversión y una ejecución de obra de agua potable en las comunidades. Por otro lado, Hábitat para la Humanidad Nicaragua provee capital a instituciones microfinancieras que a su vez ofrecen créditos a las familias para el mejoramiento de sus viviendas, que incluye agua y saneamiento. Además, brinda asesoría técnica a las familias. Finalmente, estos ejemplos de prácticas innovadoras de la gestión de agua y saneamiento nos recuerdan que es urgente que juntemos esfuerzos y contribuyamos rutas para la acción colectiva, focalizando en áreas periurbanas para cerrar brecha, mejorar la sostenibilidad de las ciudades y ayudar a los países a que los países alcancen el objetivo de desarrollo sostenible, particularmente el número 6. Eso sería lo que no pudimos ver en el video. Adelante, María Luisa. Pasamos entonces al panel con los expertos, moderado por Juan Carlos. Perdón por esta interrupción técnica. Después vamos a socializar el video para que lo puedan ver en su momento. Bueno, agradecemos a los panelistas. Son realmente un grupo de expertos de alta experiencia en el tema de agua y saneamiento. Entonces, como he platicado lo que se venía en el video, en el contenido, además del documento que compartimos de la nota conceptual, que hemos compartido, desde Hábitat para la Humanidad se han identificado estos 4 temas que hemos estado mencionando, innovadores en las experiencias de agua y saneamiento en la región. Lo repito, el número 1, política pública y gobernanza; número 2, financiamiento y asequibilidad; número 3, gestión institucional participativa; y número 4, modalidades de entrega de servicio. A partir de ello y en su experiencia, les invitamos a compartir sus reflexiones con una primera serie de preguntas motivadoras. ¿Qué incentivó la innovación?
qué factores son claves para construir los procesos de innovación y a partir de su experiencia, cómo lograr escala, impacto y sostenibilidad en la innovación. Recordemos que cada uno de los panelistas, expertos invitados, tiene hasta un máximo de 5 minutos. Invitamos al público en general a que coloquen sus comentarios y preguntas, las que se atenderán en el segundo momento en los grupos de trabajo. Damos la palabra a Daniel Oporto de Water for People. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a Hábitat para la Humanidad por la organización de este foro y la invitación a participar del mismo. Mi nombre es Daniel Oporto y soy el director de Water for People para América Latina, trabajando en Centroamérica, en 3 países, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y en 2 países en América del Sur, Bolivia y Perú. Quiero contarles una breve historia. 5 minutos es un montón de tiempo en el tiempo virtual, así que hay que cuidarlo bastante. Y quiero contarles una historia. Water for People, obviamente a partir del trabajo en la pandemia, empieza a identificar algunos elementos claves de nuestro trabajo en los 5 países, especialmente en áreas rurales y periurbanas, donde el riesgo de interrumpir los servicios de agua potable era altísimo. En el tiempo de la pandemia, Water for People venía trabajando a pesar de todas las restricciones de movilización, a pesar de todos los elementos que ustedes conocen, especialmente en el área urbana, pero de menor atención y visibilidad en las zonas periurbanas y rurales, Water for People ha trabajado con las oficinas municipales de agua y saneamiento que ha creado o ha fortalecido en los 5 países. Eso ha permitido la no interrupción del servicio. ¿Y a qué se refiere esto? Al trabajo de lo que con Juan Carlos conversábamos, una innovación en el área de gobernanza multinivel. Porque para Water for People el punto de entrada siempre ha sido el municipio, la cobertura total y para siempre. Nosotros le damos la cobertura total todo el trabajo de infraestructura y el para siempre implica construir todos los elementos de sostenibilidad hasta un punto de cierre que implica la salida de Water for People de ese municipio o ese distrito. Segundo caso y segunda historia, Honduras. Finales del año pasado, 2 huracanes golpean Honduras de forma seguida en una misma semana, lo que ocasiona en nuestros municipios de trabajo una gran destrucción. Hemos retrocedido casi 6 años de inversión y trabajo gracias a IOTA y ETA en Honduras. ¿Cuál ha sido el factor que nos ha permitido seguir trabajando en la reconstrucción? Valga la pena decir que Water for People no es una organización que responde a emergencias, pero sí trabajamos en la fase 2, que es la reconstrucción y la rehabilitación. ¿Cuál ha sido el punto de contacto? Contar con oficinas municipales de agua y saneamiento creadas o fortalecidas por Water for People en 3 municipios cercanos a San Pedro Sula. Y esto quiero decirles que nuevamente entramos con este elemento de gobernanza multinivel. Contar con institucionalidad WASH a nivel local ha sido un tema contraintuitivo en los últimos años, porque generalmente las organizaciones que trabajamos en agua y saneamiento trabajamos desde lo nacional y creemos y vamos creando la incidencia para, uno, disparar financiamiento a nivel nacional, regional y local. En este caso, la innovación viene desde dónde, qué ha permitido ir de atrás hacia adelante, identificar cuáles son los elementos de sostenibilidad para Water for People y definir una estrategia de salida. Valga decir que Water for People no financia todo. Nosotros pedimos el 60% de las inversiones al municipio en un plan multianual, a su consejo municipal, a sus líderes comunales y a todas las comunidades y hogares. Y vamos detrás hacia adelante. Ponemos una fecha de salida y pedimos un plan de inversión. Y a lo largo del camino definimos cuáles son los hitos de sostenibilidad que tiene que ver con un fuerte prestador de servicio, una fuerte autoridad del servicio y el proveedor, manejo de lodos fecales y también los hitos que nosotros llamamos de cobertura total o infraestructura. Cobertura total, 100% a nivel de escuelas y centros de salud. Ahí hay una articulación poderosísima con el ODS-3. Cobertura total al 95% en hogares y comunidades. Y eso nos ha permitido, como primer paso, identificar un gran factor de arranque que es la creación
de oficinas municipales de agua y saneamiento en las áreas rurales y urbanas. ¿Por qué? Porque eso permite, uno, disparar inversión, disparar financiamiento, disparar fortalecimiento de capacidades, disparar monitoreo del control y calidad de agua, disparar la institucionalidad, disparar los sistemas de monitoreo nacionales que tienen todos los países en Latinoamérica, sean CSR u otros particulares. Esa es la innovación. Y de entrada, el último tema que Juan Carlos hace incidencia es, bueno, ¿dónde está la escala impacto y sostenibilidad? Es que partimos de ese supuesto. Partimos de ese supuesto y le ponemos fecha de salida con el Consejo Municipal y el alcalde. Y ellos saben que en 5 o 7 años, Water for People sale. Y hacia atrás empezamos a construir toda la sostenibilidad, el anclaje, para que una vez que Water for People salga, los sistemas de agua, la gobernanza y la entrega del servicio sea sostenible para siempre. Han cumplido con precisión mis 5 minutos y muchas gracias por su atención. Muy agradecido, Daniel, por todos tus comentarios y también por el tiempo que has ocupado. Seguimos con Agustín Alonso de la CAF. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Me sumo a los agradecimientos de Daniel por la oportunidad de participar en este espacio de intercambio y de diálogo. Yo voy a ir concretamente a responder un poco las preguntas que vos planteabas, Juan Carlos. ¿En qué puede incentivar o qué incentiva la innovación? Yo creo que uno de los factores claves en este aspecto es que impulsa la innovación es la necesidad, ¿no? Y en particular en las condiciones de escasez de recursos, lo cual obliga a buscar mejores soluciones que sean más eficientes y efectivas justamente para hacer un mejor uso de estos recursos escasos. Situaciones como la pandemia, donde se repite insistentemente que el lavado de manos con agua y jabón es esencial para hacerle frente, ha obligado en particular al sector del agua a innovar a fin de poder asegurar en la manera de lo posible la provisión del servicio y llegar en particular a quienes están más vulnerables, ¿no? Al margen que esta situación ha desnudado con mayor crudeza las brechas ya existentes antes de la pandemia y que se agudizan con esta, que ya mencionó María Luisa inclusive. En cuanto a qué factores son claves para poder construir los procesos de innovación, definitivamente es fundamental la articulación entre los distintos actores, entre los stakeholders, quien desde sus diversos roles puedan contribuir a la generación del hábitat adecuado para el desarrollo de estos procesos de innovación, es decir, contribuir con las políticas públicas, la adecuación de las normativas técnicas y regulatorias necesarias, por ejemplo, para coadyuvar y consolidar este tipo de procesos. En este sentido, son muy importantes estos espacios de diálogo e intercambio como el que nos reúne hoy, justamente para fomentar esta articulación que mencionaba. En cuanto a lograr la escala, el impacto y la sostenibilidad en la innovación, como CAF, que está dentro de nuestra estrategia del agua, está previsto y está considerado, creemos que es fundamental el fortalecimiento de la institucionalidad multinivel, ¿no? Para la gestión del agua, algo que en cierta manera mencionaba Daniel también, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, incorporando equidad de género, la interculturalidad, así como fomentar los espacios para la participación ciudadana, lo cual en lo personal creo que muchas veces está un poco subestimada también. Tampoco podemos dejar de considerar la participación de otros sectores muy relacionados al agua, como son la salud y la educación, que en el caso de CAF, dentro de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, a la cual yo pertenezco, son agendas propias, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando para integrar a la mayoría de nuestros proyectos de agua estos dos elementos que hacen a la integralidad y a la matricialidad de la intervención en esta problemática. Eso es por lo pronto mis comentarios, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias, Agustín, por tus comentarios. Vamos a hacer un resumen al final con María Luisa. Entonces, seguimos ahora con Oscar Rodríguez de Azure. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos y todas. Quiero, bueno, agradecer a Hábitat para la Humanidad por organizar esto y que me parece importantísimo. Quiero reconocer y felicitar que tanta gente esté pendiente de participar en esta discusión para enriquecer en el futuro una opción. Soy Oscar Rodríguez, director y fundador de Azure El Salvador. Somos una empresa privada de carácter social que moviliza capital y ofrece asistencia técnica para fortalecer a los operadores de agua potable y saneamiento para ampliar y mejorar los servicios en comunidades periurbanas, rurales y pequeñas ciudades del interior del país. Azure El Salvador creó una iniciativa junto a nuestro principal socio, Catholic Relief Services, el cual tiene una propuesta de valor que principalmente consiste en movilizar inversión de capital de diversas fuentes, lo que llamamos nosotros trenzar capitales desde inversiones de las mismas operadoras y comunidades, de gobiernos municipales, de cooperantes, de empresa privada y préstamos bancarios. Estas iniciativas, ¿por qué surgen? Principalmente, decían en la introducción, sobre la situación de Latinoamérica. El Salvador no es ajena a esto. Tenemos altas necesidades, uno de cada tres personas no tiene acceso a agua segura, y la pandemia vino a evidenciar más la necesidad urgente de que la vivienda disponga de servicios básicos como agua potable, saneamiento y conectividad, en todo lo amplio de la palabra. Bajas inversiones en las últimas décadas, baja de cooperación y mucha necesidad en comunidades que pagan más por agua de mala calidad, como ya nuestros antecesores lo mencionaban, son las razones que generan la innovación. El tema de la pandemia nos llevó a promover más este proceso de trenzado de capitales para poder responder a sistemas de agua potable que colapsaron en ese periodo, y captamos a través de nuestros socios cooperantes, a través de gobiernos municipales e inversiones comunitarias para rehabilitar sistemas. ¿En qué consiste el modelo? Principalmente, vuelvo al punto de movilización de capital para fortalecer capacidades de las operadoras, para ofrecer asistencia técnica integral a las operadoras para ampliar y mejorar servicios de agua potable y rehabilitar, lo cual incluye desde asistencia para diagnósticos, diseño de ingeniería, carpetas técnicas y presupuestos que se constituyen en un instrumento de gestión para movilizar recursos. Movilizar recursos de gobiernos locales, de la misma comunidad, de cooperantes, incluyendo facilitar acceso a préstamos asequibles, incluyendo el mecanismo para fortalecer la institucionalidad de las operadoras para que puedan calificar y acceder a préstamos del sistema bancario formal. Entonces, ¿cómo hemos avanzado con este proceso? Uno de los ejercicios modelo que podemos compartir, prácticamente parte de lo que Juan conversaba del video, junto a un ejercicio con Hábitat para la Humanidad de El Salvador, hemos desarrollado un diseño y carpeta técnica para un proyecto en el oriente del país, para una comunidad denominada el Volcancillo Jocoaitique, y esto permitió en el mismo periodo de pandemia la movilización de $500,000, medio millón de dólares americanos, y el proceso de construcción de un nuevo sistema para comunidades que no contaban con agua potable y saneamiento. Junto a CRS y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos desarrollado durante 3 años el modelo, el cual hemos sistematizado,
y hemos podido alcanzar a más de 180 sistemas de agua potable y saneamiento con un alcance de 180,000 habitantes que están mejorando los servicios. ¿Cómo creemos que podemos escalar este modelo? Estamos procurando que las comunidades poder generar un cambio en el paradigma de la dependencia, y las comunidades nos han demostrado su capacidad y su disposición para poder pagar por el agua. Hoy por hoy, comunidades que no tienen agua pagan más caro por servicios de abastecimiento a través de pipas de mala calidad. Quiero compartir que a lo largo de 3 años hemos colocado un poco más de $3 millones en préstamos, lo cual ha permitido movilizar alrededor de $2.7 millones de coinversión de otros socios alrededor del mecanismo de trenzado de capitales. Este mecanismo creemos que podemos escalarlo a través de la promoción del modelo y el impacto que puede lograr en cobertura de agua potable y saneamiento. Consideramos que la inclusión financiera de las OSAS debe ser uno de los que no poseen garantías reales para acceder a préstamos. Es uno de los mecanismos que tenemos como reto, y creemos que debemos trabajar a través de una vinculación en redes de instituciones que están comprometidas para poder cambiar esta situación y hacer accesible el préstamo. Otro de los aspectos importantes es la creación de un fondo de garantía, la sensibilización y capacitación al sistema financiero para que sea sensible y ofrecer productos financieros asequibles a las OSAS, la creación de políticas públicas que apalanquen a las comunidades para resolver sus necesidades, fortalecer a las operadoras de agua para poder hacer inversiones pertinentes y técnicamente viables para que sean sostenibles. Quiero compartir que a lo largo de los 3 años y un poco más de 3 millones de préstamos colocados a través del sistema financiero, mantenemos tasa cero a pesar del periodo de pandemia. Y esto tiene que ver con todo el proceso de fortalecimiento de capacidades, el cual debe ser inseparable de los procesos de ofrecer créditos asequibles. Oscar, si podríamos dejar la siguiente parte, porque este es solamente el arranque y vamos a ir continuando con tu presentación en el siguiente momento en el grupo que estás asignado. Oscar, muchísimas gracias. Para cerrar. Gracias. No, un minuto para cerrar si quieres. ¿Cómo no? Consideramos nosotros que el modelo de trenzado de capitales, solo para recapitular, contribuye grandemente a que las comunidades puedan alcanzar, acceder a los servicios de agua potable con calidad y sostenibilidad. Y consideramos, y quiero dejar claro este aspecto, la necesidad del componente de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para tener los instrumentos de gestión y permitir el acceso a los créditos que permitan agua potable y saneamiento para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muy amable. Recuerden que pueden colocar sus preguntas y vamos a seguir conversando con nuestros panelistas expertos en el siguiente momento. Vamos ahora a darle la palabra a Claudia Zapatini del Observatorio Ciudadano para el Agua y Saneamiento Paraguay. Adelante, Claudia. Buenas tardes, noches a todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, María Luisa, por invitarnos a este espacio. Yo soy Claudia Zapatini, estoy representando al Observatorio Ciudadano por el Agua y Saneamiento de Paraguay, una coalición de organizaciones de la sociedad civil que nos unimos hace casi 5 meses o 6, poquito, para contribuir a cerrar las brechas que existen para garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento.
para mí es un, o sea, como más que un honor, un orgullo poder presentar este caso. Como les digo, hace 5 meses que estamos ejecutando acciones de manera conjunta, pero los intereses que tenemos cada una de las organizaciones data de muchísimo tiempo atrás. Entonces ese para mí era como el primer factor que yo quería destacar de este proceso de innovación, ¿verdad? Que identificamos estos intereses comunes que teníamos, los transformamos en un plan de trabajo, le pusimos un nombre y a partir de ahí fuimos generando este tipo de acciones en pos de la garantía de los derechos humanos de agua y saneamiento en Paraguay. Hay un factor muy, muy interesante o un contexto súper interesante en Paraguay que permitió que nosotros podamos implementar la hoja de ruta que teníamos pensada, y ese factor es la apertura que hoy tenemos por parte del gobierno. O sea, si el gobierno hoy no estaba con las puertas abiertas por un lado, reconocer el papel de la sociedad civil, las capacidades que tiene y por sobre todo la confianza en el trabajo, nosotros no íbamos a poder ejecutar las acciones que tenemos. Entonces, gracias a esa apertura del gobierno, nosotros pudimos implementar el plan de trabajo que teníamos y las acciones que ya se mencionaron ahí, Juan Carlos, anteriormente, ¿verdad? La que destacamos sobre todo es la contribución a una política pública que está en proceso de actualización, que es el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, ¿verdad? Como nosotros, otro contexto que nos reforzó y nos posicionó en tan corto tiempo es porque nosotros tomamos uno de los pilares más invisibles que tenía el sector de agua potable y saneamiento, que eran los asentamientos urbanos en el contexto de la pandemia, ¿verdad? En Asunción, en Paraguay, tenemos varios asentamientos en el área metropolitana sobre todo, y surgió como un contexto de qué hacen los asentamientos si no tienen un acceso asegurado al agua y no tienen la capacidad de distanciamiento en el contexto de pandemia. Se consideraba una de las poblaciones más vulnerables, y entendiendo ese contexto, nosotros elaboramos recomendaciones al plan para atender a esta población. Y ahora nos preguntamos, ¿somos sostenibles? ¿Cómo continuamos? Y nosotros vamos a continuar siempre y cuando atendamos a la necesidad de estas personas, de los grupos más vulnerables de manera individual, entendiendo esas particularidades, pero también de esos reclamos colectivos que normalmente están invisibilizados, ¿verdad? O son en Paraguay, yo te pongo, es muy de contexto donde nosotros supimos actuar, porque existe la población urbana y rural, pero la que estamos en el medio, las periurbanas, son las invisibles. Entonces nosotros, a través de este trabajo, tenemos mucho por hacer, por eso consideramos que nuestra línea de trabajo es lo que a nosotros nos va a permitir esta sostenibilidad a largo plazo. Otro lado que también quisiera volver a mencionar es como que tenemos una visión amplia, por eso adoptamos el enfoque basado en derechos humanos como nuestro eje central de actuación. Ese eje no va a desaparecer, es la línea a la cual todos deberíamos apuntar cuando trabajamos en el sector de agua potable y saneamiento. Es muy ambicioso garantizar estos derechos, tenemos un norte muy, muy concreto, pero tenemos unos planes de trabajo acorde a las capacidades que tenemos. Vamos construyendo de manera progresiva, hicimos un análisis de capacidades y fortalezas que tenemos la organización de la sociedad civil que hoy trabajamos en agua, y esa particularidad nos permite ser conscientes de nuestras limitaciones y del entorno en el cual estamos trabajando. Entonces es una mezcla de estos factores que nosotros supimos armar una estrategia, supimos llegar a una población de una manera que nos estaba llegando, que es abarcarle en el ámbito de política pública. No nos vamos a comparar al observatorio con las organizaciones de base que llegaron a territorio, que dotaron de insumos para la supervivencia, pero nosotros nos fuimos al plan macro, ¿sí? A ver cómo vamos a hacer para esto sostener luego de una crisis. Entonces, contar así, yo seguro que vamos a tener muchas preguntas y destacar sobre todo, tenemos 5 meses, todo lo que ustedes nos quieran aportar, nosotros queremos seguir creciendo, el observatorio está iniciando y tenemos, como te digo, intereses súper ambiciosos y que creo que todos acá tienen, ¿verdad? Asegurar los derechos humanos al agua y saneamiento a nivel mundial, ¿verdad? Y nada, cierro ahí. Respetando los tiempos y atenta a las preguntas y a todas las recomendaciones para que podamos seguir creciendo como coalición. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenos aportes. Vamos a cambiar un poquito el orden y vamos a ir con Silvia Sarabia de CEPAL. Adelante, Silvia. Muchas gracias. Desde la CEPAL agradecemos muchísimo la invitación a participar en este evento. Compartimos la visión presentada en el video que también narró Juan Carlos respecto a los importantes desafíos relacionados a la gestión del agua que enfrentamos en la región. Y para abordarlos proponemos una transición hídrica sostenible que persigue tres metas. Primero, garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento gestionados de manera segura, lo que implica un fuertísimo compromiso de inversión en este sector. Segundo, revertir las externalidades negativas que surgen por el actual modelo de gestión del agua y que desencadenan contaminación, sobreexplotación, conflictos. Tercero, apostar a un manejo circular del agua para aprovechar y reducir la presión sobre este importante bien natural. Para lograr estas metas en el sector, se deben fortalecer los sistemas actuales de gobernanza y regulación. También se debe dinamizar la gestión integrada de la oferta hídrica con instrumentos que sigan criterios de disponibilidad y tengan en cuenta los daños ambientales. Asimismo, es necesario impulsar políticas, marcos normativos y culturales que promuevan inversión basada en principios de circularidad, que impulsen la reutilización y aprovechamiento de las aguas residuales. En este sentido, agilizar la inversión tanto pública como privada dentro del sector es urgente y necesaria para alcanzar la universalización de este derecho humano y que las personas de nuestra región puedan hacerlo desde sus viviendas. El rol del Estado, pensamos nosotros desde la CEPAL, en este sentido es fundamental para cerrar las brechas de cobertura y garantizar que se apliquen subsidios para el acceso de los segmentos más vulnerables. Y la participación privada puede ser igualmente eficiente, pero requiere entornos institucionales, socioeconómicos y de infraestructuras favorables, factores que suelen ser limitantes en muchos países de la región, y por tanto, la movilización de la inversión privada, principalmente la extranjera, se ve muy limitada por la reducida capacidad para recuperar la inversión vía tarifas. Entonces, ante este escenario, ¿qué podemos hacer? Primero, obtener y movilizar recursos para el financiamiento de inversión pública a largo plazo para lograr el cierre de brechas de infraestructuras, principalmente en las zonas rurales y también en zonas urbanas y periurbanas de países de menor ingreso, donde los retornos de esa inversión son también públicos y representan externalidades sociales y ambientales muy positivas. Segundo, considerar que en las zonas menos densamente pobladas las inversiones de infraestructura no tienen que ser siempre grises, pues hay mayores oportunidades para innovar, como ya estamos viendo en este conversatorio, e integrar soluciones basadas en la naturaleza, tanto para la conservación del agua como para el tratamiento de aguas residuales. Y tercero, en cuanto al rol del sector privado, es posible mejorar las condiciones para favorecer su inversión. Y lo anterior puede ocurrir principalmente en zonas urbanas de ingresos relativamente altos, con amplias coberturas, donde se cobren tarifas que se autofinancian, existan instituciones robustas, así como una opinión pública favorable. Estos prestadores pueden emprender pues, inversiones en materia de tratamiento y reutilización de agua siguiendo los principios de economía circular y creando negocios ambientalmente sostenibles, como puede ser la producción de biogás. Alternativamente, y como bien se ha señalado por los expositores anteriores, se puede potenciar perfectamente la prestación formal en contextos periurbanos y rurales a través del apoyo e incentivos a cooperativas y entes comunitarios con formas innovadoras de movilizar recursos financieros y humanos y en marcos de gobernanza multinivel. Adoptar estas medidas de inversión en el sector de agua potable y saneamiento en medio de una pandemia puede ser visto como una medida que nos ayude a generar en el corto plazo un gran número de empleos directos, facilitando la recuperación transformadora de la economía regional. ¿Por qué digo esto? Porque datos preliminares de la CEPAL nos indican que si invertimos, movilizamos hasta 1,3% del PIB regional cada año hasta el 2030, podremos cerrar esta brecha de cobertura y crear cada año 7,5 millones de empleos directos. Esto además contribuiría con importantes impactos positivos a la salud pública y los ecosistemas de nuestra región. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estoy de vuelta, pero por mi celular. Todo pasa en la vida. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Marcelo Encalada. Por favor, Marcelo. Adelante.
Gracias, muchas gracias a Hábitat para la Humanidad por la invitación a participar en este evento. Bueno, con relación a los incentivos para la innovación, no sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos, Marcelo. Sí, don adelante. Marcelo. Gracias. Ok, gracias. Bueno, con relación a los incentivos para la innovación, hemos encontrado que en América Latina el principal incentivo que ha motivado la innovación en agua y saneamiento periurbano son los graves problemas que tienen las personas que viven en las zonas, en estas áreas periurbanas, debido a la falta de agua potable y saneamiento que, por razones técnicas como financieras y legales, no pueden ser resueltas en corto tiempo mediante propuestas convencionales. Esto ha causado que se deje atrás de estas áreas, donde generalmente están asentadas las poblaciones más pobres y vulnerables de las ciudades, localizadas generalmente en las zonas de alto riesgo frente al cambio climático. Frente a este problema, los servicios en agua y saneamiento en las zonas periurbanas se han ido construyendo poco a poco, de una forma no planificada y por autoconstrucción o por iniciativa comunitaria o una organización local interesada en resolver el problema a través de innovación en modelos de gestión, mecanismos financieros y nuevas tecnologías. Uno de los factores claves para construir procesos de innovación que hemos detectado en América Latina es que exista una institución o una organización impulsora, ya mencioné ONG, fundaciones, comunidades u otras formas organizativas comprometidas en cambiar la situación y enfocadas en resolver los problemas de agua y saneamiento periurbanos de una manera diferente a las prácticas convencionales. Así tenemos en el caso de la ONG Movimientos Peruanos Sin Agua, que mediante la tecnología innovativa de los atrapanieblas ayuda a las poblaciones periurbanas de Lima a tener acceso al agua para consumo humano, o en el caso de Isla Urbana, en México, que a través de la innovación en la captación del agua lluvia está contribuyendo a las familias a captar el agua para cubrir las necesidades de agua para uso en la vivienda. Con respecto a cómo lograr escalar e impactar la sostenibilidad en la innovación, pues creo que primero deberíamos aceptar y visibilizar que hay un problema de agua y saneamiento en el sector periurbano que no puede ser resuelto en el corto plazo con propuestas convencionales. Es quizás el primer paso que se debe dar. Yo me pregunto, ¿cuántas viviendas y población en el sector periurbano de las ciudades no tienen acceso a un servicio de agua y saneamiento? Realmente este dato no existe o está oculto. Si no sabemos esta magnitud del problema, pues va a ser difícil empezar a trabajar en cómo resolver estas dificultades. Ahora, desde el punto de política pública, es importante que se crean incentivos financieros y no financieros en los países que motiven a la innovación para resolver los problemas WASH en las zonas periurbanas. Desde el punto de vista financiero y asequibilidad, es necesario crear fondos multiactores en los países para incentivar la innovación y el apoyo al escalamiento de la innovación en los sectores periurbanos. Desde el punto de vista de modelos de prestación de servicios, generar demanda de productos innovadores WASH que ya existen en el mercado, pero que se necesita generar mayor demanda para que puedan ser vendidas o compradas estas tecnologías y atender a las poblaciones necesitadas del sector periurbano. Y por último, desde el punto de vista de la gestión institucional y participativa, creemos que es necesario crear asociaciones o consorcios de organizaciones de la sociedad civil en favor del agua y saneamiento periurbano. Hace un momento, pues, la colega de Paraguay nos contó qué es lo que están haciendo en este tema en ese país. Hasta aquí sería mi aporte y mi punto de vista sobre este tema. Muchas gracias, Marcelo, agradecido de tus aportes. Vamos a dar la palabra a Marcelo Bassani del BIF. Adelante. Gracias, Juanca. Y bueno, antes que nada, felicitaciones a los organizadores y un saludo especial a mi tocayo Marcelo Encalada. Lo que escuchamos hoy creo que cuenta una historia muy clara, ¿no? Como decía también Agustín de la CAF, Silvia de la CEPAL, innovar es una necesidad y una urgencia. Se estima que el costo para cumplir con el objetivo de llevar servicios de agua y saneamiento manejados de forma segura a toda la población de la región es de por lo menos 14.000 millones por año hasta el 2030, a los cuales se tienen que adicionar por lo menos 12.000 millones anuales para el sector residuo.
muy por encima del promedio de recursos que la región viene invirtiendo en el sector. Es claro que business as usual no es suficiente, tenemos que hacer las cosas más rápido, más económico. En otras palabras, necesitamos innovar. Y esto lo estamos viendo aún más en el marco de la pandemia, que de nuevo, por necesidad, ha acercado a los proveedores de servicio a la innovación. Por ejemplo, en temas de atención al cliente, telecontrol, etc. Porque efectivamente la innovación ofrece oportunidades para reducir costos y mejorar, digamos, lo que es la sostenibilidad a futuro. Las tecnologías generan mucha innovación, especialmente la tecnología digital, y es muy interesante ver en nuestro sector, por ejemplo, tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, big data, remote and in-situ sensing aplicadas en el sector. De hecho, hay estudios que demuestran que la adopción de estas tecnologías pueden bajar los costos de operación de hasta un 25%. Pero creo que un mensaje clave acá es que la tecnología por sí misma no puede traer un cambio radical, y esto lo vemos en particular en las áreas periurbanas, especialmente para este 21% de la población de la región que vive en barrios marginados. La innovación tecnológica tiene que complementarse con innovaciones sociales, de procesos, de modelos de negocios, de prácticas organizativas. Los operadores de agua quieren innovar, no saben cómo hacerlo. Es súper importante coordinar acciones para acompañar un cambio cultural a todos los niveles. En el BID, hace un par de años, lanzamos una iniciativa para promover la innovación en el sector. Con el sector público, con el sector privado, apoyamos todas las instancias de innovación desde la incubación, aceleración, escalación, aplicación, pero lo que sí reconocemos es la necesidad y la urgencia de colaborar con otras instituciones y actores para tener un impacto en la región. Y por esto es un gusto estar acá. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por todos los aportes. Perdón, se fue la luz, está cayendo un aguacero, pues estábamos ahí intentando. Entonces, María Luisa, si quieres con el resumen. Gracias, hemos cubierto todos los panelistas y les agradecemos sus ponencias. Y bueno, vamos a seguir trabajando en los grupos. Ahorita también les vuelvo a copiar los grupos para que estén atentos de quiénes están en cada uno. Adelante, María Luisa. Rápidamente, porque muchas gracias a todos los expertos, todos los participantes en esta primera sesión. Yo creo que lo último, tomo mucho lo último, ¿no? ¿Qué incentivó la innovación? Tomar acción. Tomar acción frente a la urgencia, frente a la necesidad que se evidencia a nivel de los territorios periurbanos, como de los territorios rurales también. Y CEPAL nos dice, tomar acción es imprescindible, pero también buscar la universalización del derecho humano al agua. Entonces, esto es algo que en las diferentes participaciones se ha mencionado, ¿no? El tomar acción para responder a la urgencia y la necesidad. Factores claves: la participación de los diferentes actores. El Estado, con la acción en temas de política pública, temas normativos, con principios de circulación, etcétera. El sector sociedad civil y el sector privado, e inclusive los operadores mismos, ¿no? Pero algo que también se ha mencionado por parte de Latin West y Paraguay es visibilizar a ese actor, al actor social, ¿no? Al actor que es el que está en necesidad, visibilizar el problema, pero también visibilizarlos a ellos. No se cuenta con información, de manera de que las respuestas estén orientadas a las características y las necesidades de ellos. Algo importante para el escalamiento, la institucionalidad. La institucionalidad multinivel algo que también se ha mencionado entre los diferentes factores claves, la institucionalidad por un lado, se ha mencionado mucho la importancia de que esa institucionalidad venga con desarrollo de capacidades, financiamiento, etcétera, y un trabajo articulado. Pero además, me parece importante lo que se mencionaba, ¿no? Como factores claves, la tecnología digital, importantísima, no suficiente, pero muy importante que esté ahí, el desarrollo de capacidades de los diferentes actores, inclusive, nos hablaba Water for People, que el arranque debe pensarse hacia dónde se quiere llegar, cómo medir, cómo ser transparentes en la acción,
para después, para que en algún momento también se tenga una, desde las organizaciones no gubernamentales, sobre todo organizaciones de desarrollo, una salida, una estrategia de salida. Algo repetido también por las necesidades y gran nivel de inversión que se requiere es capital, la inversión, ¿no? Entonces tenemos este modelo de trenzar capitales que nos trae Azure y que se va a ver próximamente en la siguiente sesión. Algo que con esto termino es el impacto, necesidad de trabajar más de manera multisectorial, el sector vivienda, el sector agua con salud y educación importante, las intervenciones integrales, decíamos ya fortalecimiento institucional con asistencia técnica. Hasta ahí lo dejo porque realmente hay mucho material muy interesante y sí, más bien, lo que nos toca es ir a grupos de trabajo por cada tema específico. En la pantalla van a salir estos temas, ya Juan Carlos lo ha puesto en aquí en el chat, pero también en la pantalla va a salir las cuatro opciones que tienen ustedes, la opción 1, 2 y 3 y 4, cada uno corresponde, van a salir con nombre, entonces van a poder ustedes elegir a cuál quieren ir a ser parte de en el conversatorio. Va a ser un panel de dos de los expertos, que están dos expertos por cada sección, y quedamos atentos a que nos puedan presentar las ventanas de las sesiones para que los participantes puedan registrarse o puedan ir a ellos. Sí, tomará un minuto, María Luisa, para salir. Ahí están. Hola. Listo, ahí les aparecen las opciones, entonces eligen al cual espacio quieren ingresar. En el caso de los panelistas es en automático, ¿verdad? Claro, sí, ahí ya se están ingresando. Ya estamos adentro, ok. Hola. Bueno, entonces Nancy ya está adentro también, acá.
Bueno, estamos ya de regreso a la plenaria. Un reto la tecnología y los tiempos. Pero bueno, es un trabajo importante. No sé si María Luisa ya está de regreso. María Luisa. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Juanca, te escuchamos bien. Bueno, yo creo que bueno, vamos a ir mientras que llega María Luisa. Una de las partes importantes es que esto es un abrebocas. Realmente lo que queremos es seguir trabajando y colaborando con este grupo para hacer un tema de red importante para el tema de agua y saneamiento en el tema periurbano. Vamos a ir compartiendo la relatoría, el video. Es más, el video yo se los voy a compartir en este momento por el chat, porque bueno, fue una lástima no verlo, donde vienen los aportes, pero para los que no lo han visto, sí sería interesante tenerlo. Se los comparto ahora, pero creo que hay un tema de interés común de seguir fortaleciendo estos aspectos de relación de colaboración en temas periurbanos. Compartiremos los documentos, la relatoría y estaremos quizá convocando algunas reuniones para ir concretando una agenda común para ver dónde hay puntos de encuentro, dónde hay intereses de desarrollo y sobre todo en este ámbito que no está del todo abordado por las redes y las políticas públicas urbanas, que es el tema periurbano. María Luisa, creo, tuvo alguna dificultad. Aquí estamos. Ah, bueno. Adelante, María Luisa. Sí. Rápidamente, yo creo que parece que la palabra trenzar se ha vuelto muy famosa en esta sesión y lo que queríamos, bueno, y salió en la sesión en la que hemos estado, trenzar la inversión es importante, pero también cómo trenzamos la acción de aquí para adelante. Es clave esta articulación de multiactores. Y también se decía en esta sesión ir definiendo esa hoja de ruta. ¿Cuál va a ser el hito inicial? ¿En qué nos podemos poner de acuerdo para empezar ese trenzado de coordinaciones, de articulaciones interinstitucionales? Y que también esa hoja de ruta tenga algunas revisiones, algunos hitos de mediano plazo donde se puede ir revisando. ¿Estamos avanzando en la dirección correcta, en la dirección que queremos? Sabemos que hay mucho por hacer, pero es el momento, dada la emergencia y dada la alta necesidad, es el momento de llevar a concreción esa articulación que todos lo han mencionado. Y aquí Hábitat para la Humanidad se pone al servicio también para seguir impulsando. Algo que salió interesante en el grupo que hemos estado es cómo seguir trabajando en estos laboratorios, cómo ir generando conocimiento, cómo conocer más de esas iniciativas que ya se están dando a nivel local y también adelantamos de que este proceso de preparación de esta sesión ha servido para generar un portafolio de casos innovadores y que también se va a compartir para seguir no solamente incrementando el número de casos, sino poder discutir esos factores, ¿no? De escalamiento, de escalamiento y de impacto. Bueno, hasta acá lo dejamos y agradeciendo a todos los participantes por esta muy interesante sesión. Les quiero comentar que el foro ha organizado una serie de concursos y el premio es una tarjeta de $150, si no me equivoco, si de Amazon. Y en estos momentos ya el equipo técnico va a pasar a mostrar, a darnos un poco el link donde cada persona para ingresar debe poner su nombre para identificarlo si es el ganador y contestar a una pregunta. Primero va a salir una pregunta de prueba para ver que está funcionando el sistema y luego ya va a salir la pregunta del concurso. Les agradeceremos la respondan. Va a ser muy fácil y el mismo sistema nos va a dar, ahí está, ya tenemos por favor, del equipo de técnico, nos avisan. Hola, sí, en la pantalla van a estar viendo el link lo tienen en el chat, ahí ingresan y les va a salir esto. Ahí seleccionan la opción que dice innovación en la gestión del agua y saneamiento y colocan el nombre y ya casi vamos a colocar la pregunta. Entonces, okay. Esta es la pantalla que les aparecerá a cada uno con el link que está en el chat. Perfecto. María José nos ha invitado un link. Les invito a hacer clic en ese link e irnos ya al concurso. Gracias.
Listo. Vamos a esperar que se vayan uniendo y en breve ponemos la pregunta. Ok, en este momento tenemos a 29 personas, vamos a esperar a ver quién más se apunta, 30. Ok, vamos a habilitar la pregunta. Gracias. ¿Me confirman que la ven en pantalla? Sí, esta es la pregunta de prueba, ¿correcto, María José? Correcto, esta es la pregunta de prueba y luego la pregunta para el premio. Ok, ahora, bueno, tenemos al 97% han contestado que la cuarta, entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y correctamente, es la cuarta. Y okay. Ahora sí, el ganador es Lino Martínez. Listo, vamos a ir por la pregunta ya, que es, si es para el premio. Ahora sí. Vamos a esperar que se conecten todos. Ok, 28 personas. Acá tenemos a 42 participantes. Entonces vamos a esperar un poquito más. 30. Sí, el link está en el chat. Para la persona que no lo ha visto, puede ir al chat de la sesión y está ahí el link para el concurso. 32, ¿quién más? Eso, 33. Vamos a llegar a 35 y ponemos la pregunta. Ok. ¿Alguien más? Listo, ok, vamos a poner la pregunta. Esta sí es para el premio. Ahí la están viendo en pantalla. Okay. Y vamos a ver. Si este grupo no sabe la respuesta, algo tenemos que hacer. Tenemos un problema grave ahí. Tenemos que repetir todo. Exacto. Nos quedamos todos. Vamos para Kinder. Les compartí el enlace del video, pero de todos modos vamos a ver si lo ponen en la plataforma para verlo. Sí, la respuesta correcta es agua limpia y saneamiento. Muy bien. Entonces nos dan tarjeta a todos, María José. El ganador es Agustín Alonso. Muchas felicidades. Bueno, buenísimo. ¿Y qué se va a llevar de regalo que va a compartir? Ajá. Bueno, el regalo son una tarjeta de $150. Ah, digamos, muy bueno. Por favor, Agustín. Bueno, tenemos tu email. Hay los datos de Agustín. Sí. Gracias, te contactamos, Agustín.
Muchas gracias, felicidades y muchas gracias por los aportes. Seguimos contactándolos para seguir construyendo. Nos vemos todos, un gusto. Hasta colaborar. Luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Saludos, gracias. Saludos.